Hola, ¿qué tal amigos? Somos Jaulas de Yengla. Antes de hablar de las 5 razones por qué no podemos criar cuyes, conejos, pollos, quiero agradecer a nuestras dos clientes que reemplazaron este tipo de trabajo por estos bonitos trabajos que nosotros realizamos, ideales, adecuados. También reemplazamos este diseño que estuvo mal construido por este bonito diseño, este bonito trabajo. Muchísimas gracias por adquirir nuestros trabajos y a continuación. Hola, ¿qué tal amigos? Somos Jaulas de Yengla. Ahora mismo te vamos a mostrar estos 5 errores que suceden, que se cometen cuando hacemos una jaula de cuyes, de conejos, pollos. Un error común es colocarle madera en el piso. Cuando ustedes colocan madera en el piso, lo único que va a pasar es que todo el abono se va a acumular en el piso y lo único que va a ocasionar es contaminación. El contacto del abono más la comida, las patitas de los animalitos, ocasiona estas situaciones. Hongos, sarnas, piojos. Mira, ese es el problema de utilizar madera. Nunca te recomiendo que coloques pisos de madera. En la jaula de nuestro cliente, mira lo que sucedió. Totalmente no pudo crecer los animalitos. Se le murieron al poco tiempo. Es más, fue una inversión innecesaria porque todos los materiales que utilizaron no fueron los adecuados, no fueron los ideales. Por las aberturas de la madera pasó que los animalitos de afuera, en este caso perros, mordieron la parte del piso, abrieron la madera y por ende también murieron los animalitos. Los cuyes, los conejos desaparecieron. Aquí podemos observar, nunca utilicen triplex porque lo único que pasa es que se abre la jaula. Además también de que no existía, nunca existió seguridad, porque aquí lo hicieron de una manera improvisada y colocaron unas puertas de mallas que nunca funcionaron. Es más, no tienen seguridad, amarraban con un alambre. Estos son los errores que siempre sucede, siempre pasa. El segundo error más grande es que las cubiertas no son las ideales, no son las adecuadas. Como menciono nuevamente, el problema es que colocan techos de zinc, techos metálicos. Ahora mismo, mira, no puedo tocar porque está quemando por la parte de abajo. De igual manera, esto hace que se convierta en un horno la jaula. Por ende, no vamos a tener animalitos. El segundo error también aquí que cometieron fue que colocaron plástico. Imagínate que como no tenían techos, colocaron plástico cubriendo la jaula, convirtiéndole en un invernadero. Imagínate que esas son las fallas, muchas veces por desconocimiento, ¿sí? Y por supuesto, acá tenemos un tercer error también, que la estructura de la madera no es la adecuada, no es la ideal. Son maderas recicladas, son maderas que no son adecuadas, ideal para la intemperie. Aquí se pudrió al poco tiempo, esta jaula tiene menos de un año y se pudrió por no utilizar las maderas correctas. Esas son las terceras fallas. La cuarta falla es el no utilizar las seguridades adecuadas, no hacer puertas ideales, correctas. Lo único que ocasiona es que no vamos a tener seguridad y cualquier animalito de afuera, mira, puede aquí romperlo, puede abrirlo y por ende sacrificarán todos los animalitos de nuestra jaula. Y el quinto error muy común que sucede, como les mencionaba, es que utilizan algún material reciclado, sean tablas recicladas, de igual manera las triplex. Las triplex no les recomiendo porque las triplex se pudren, se abren y es por ahí donde van a tener mayor facilidad los roedores de atacar a sus mascotas. Acá observamos, mira, esa triplex ya está podrida, está dañada. Eso es lo que pasa porque el contacto de la orina, del abono, es bastante fuerte y por ende también deteriora nuestra jaula. Así que saludos amigos, nunca cometan estos errores. Y sobre todo hay que pensar en el bienestar, la protección de los animalitos, sean cuyes, conejos, pollos,
realizando una jaula ideal, adecuada como nosotros lo mostramos, como todos los días les enseñamos. Visiten el canal donde están ahí paso a paso como estamos realizando nuestros trabajos. Saludos amigos, un gusto, somos Jaulas Ayengla y esperamos que estos 5 tips te ayuden para tener una mejor crianza, reproducción de animalitos de corral en tu casa. Saludos amigos, chao chao.